Estoy muy, muy contento, la verdad, pero con el equipo ha corrido mucho, ha luchado hasta el final, hemos sabido sufrir y al final el equipo ha dado todo, ¿no? Un partido muy, muy bonito, todos los jugadores quieren jugar y ganar aquí es espectacular. Sí, hemos tenido mucha paciencia, el Barcelona quería tener la posesión del balón y hemos tenido paciencia, hemos trabajado todos juntos. Y al final, con la contra que tenemos, hemos sabido hacer los goles. Antes hemos tocado bien el balón de un lado al otro y al final pues hemos sido solidarios, ¿no? Intentando tocar al compañero. Y hemos tenido un pelín de suerte que el balón se va al aire y Karim, con la calidad que tiene, ha metido un golazo. Pero creo que todo el equipo ha tenido un puntito en ese gol. Sí, ahora cambiamos el chip otra vez y otro partido durísimo. Yo creo que ahora ya no hay partidos fáciles. Y vamos a seguir. Hoy hemos recibido una inyección de ánimo y hay que seguir luchando. Hicimos un gran partido, todos los compañeros hicieron un esfuerzo inmenso. Sabíamos que si queríamos ganar teníamos que hacer las cosas así. Estamos muy orgullosos del trabajo. Sí, yo creo que a pesar de que ellos llegaron primero al gol, el equipo no bajó los brazos en ningún momento. Ahí sacamos eso que llevamos dentro, esas ganas, ese coraje, saber de que teníamos que seguir por el camino que habíamos planteado y no teníamos que rendirnos en ningún momento. Yo creo que los compañeros hicieron un excelente trabajo y de ahí la victoria. No, que hay que darle con todo, que no podemos bajar los brazos. Estamos los que estemos dentro de la cancha, siempre hay que dar hasta nuestro último esfuerzo, que no nos podemos guardar nada, porque en estos partidos no se puede guardar nada. Bien, muy, muy contento. Yo creo que siempre agradezco a Dios por esas oportunidades tan bonitas. Yo creo que es un momento único y hay que disfrutarlo como se ve. Bien, muy tranquilo. Gracias a Dios vengo jugando bastante, tengo ritmo, me siento con mucha confianza. Entonces, a la hora de llegar al partido, los compañeros me ayudan muchísimo y las cosas salen bien. Sí, ahora hay que pensar en la Champions porque es importante. Todos somos conscientes de que tenemos que seguir por esta línea, que no podemos bajar el nivel que dimos hoy en ningún partido y ojalá que podamos seguir así. Bueno, muchas gracias. Sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil. Siempre aquí es un estadio pues complicado. Y creo que el equipo ha estado muy bien en líneas generales, sobre todo defensivamente. Y creo que la segunda parte es para enmarcar. Recibimos un tanto de córner y no bajamos los brazos, ¿no? Sino que vamos a por el rival y creo que victoria justa. Bueno, yo creo que el equipo se ha encontrado muy cómodo durante prácticamente todo el partido. Si han sido condicionantes, creo que el gol de Gareth pues no era, la expulsión de Sergio, bueno, pues al final son decisiones del árbitro. Pero el equipo siempre ha dado la cara, ha ido a más y nunca se ha conformado con el empate. Y mira, pues gracias a esa ambición pues hemos conseguido ganar. Totalmente, ¿no? Creo que la idea del míster ha sido clara durante toda la semana, que es un clásico, que los clásicos hay que salir a muerte, que hay que salir a ganar, independientemente de los puntos que nos llevásemos en la liga y creo que salimos muy reforzados del día de hoy. Pues muchísimas gracias por el apoyo, que siempre nos sentimos muy agradecidos, ¿no? Por el aliento que nos dan todos los fines de semana y que esto sigue, que el miércoles hay un partido muy importante también y que intentaremos brindarle una victoria de nuevo. A ver si tenemos suerte y tenemos 3 partidos a la semana hasta que acabe la temporada, que será bueno. Y sí, el próximo partido nos toca viajar a Alemania, al Volkswagen Arena y bueno, intentaremos sacar una victoria. Claro que sabe mejor, salimos muy reforzados y esperemos pues, bueno, que nos salga un partido igual de bien. Sí, no, es una victoria para nosotros que significa mucho más por nuestra afición, por eso que estamos contentos, porque la verdad ha sido un año bastante duro para todos. Y bueno, yo creo que esa victoria viene a demostrar el espíritu que nosotros tenemos, la gana que nosotros tenemos, que muchos ha puesto en duda, ¿no? Y lógicamente que queríamos salir de aquí con una victoria para ofrecer a todos los aficionados del Madrid. Nosotros queremos ganar por nuestra afición, por nosotros, porque siempre somos los malos, ¿no? Pero bueno, el fútbol ha demostrado que con espíritu, con humildad también, se puede alcanzar grandes éxitos. Y así fue. Nosotros respetamos mucho nuestro adversario. Jugamos para nuestra afición y al final fuimos regalados por una victoria. Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que la afición, nosotros, jugadores, el entrenador, todo el mundo. Yo creo que hoy es un día bonito, es bueno ganar, bonito ganar en el Camp Nou. Con una menos, hemos demostrado que somos un equipo que queremos ganar y con certeza que juntos las cosas se tornan mucho más fáciles y eso que
que nosotros vamos a intentar hacer. La verdad también que no es solo una victoria, son 3 puntos para nosotros, pero que nosotros necesitábamos una victoria de esa para regalar nuestra afición. No, yo creo que lo más importante es ganar. Nosotros hemos ganado para el Madrid. Sergio ha contribuido con su trabajo para poder ayudar a nosotros a ayudar a conseguir la victoria, y es eso que todos hemos hecho. Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Son dos grandes equipos con grandísimos jugadores, tanto del Madrid como del Barça. Pero bueno, creo que el espectáculo es bueno para que la gente se pueda disfrutar también. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo con nuestras armas, con los pies bien asentos en el suelo. Hemos trabajado mucho, un campo difícil, hemos ganado con 10. Y es eso, es el espíritu que Madrid siempre vuelve y siempre está ahí. Bueno, es difícil, ¿no? Nosotros tenemos la conciencia que es difícil, pero cuando vestimos la camiseta tenemos que dar el máximo de cada uno. Para poder representar millones y millones de aficionados, ¿no? Porque ellos sufren como nosotros sufrimos también cuando no ganamos, y vamos a trabajar para que en la final de temporada podamos regalar algo bonito a ellos.